Eh, la verdad que hemos puesto mucho, eh, muchas ganas para esto. No es la primera vez que lo hacemos, sí es la primera vez que participamos con el 11 por Todos, pero sí lo hacemos. Generalmente cuando un compañero está necesitando ya estamos. Esos son un poco los representantes, pero somos muchísimo más atrás, eh, con el apoyo de nuestros dirigentes, de, de nuestros secretarios generales, de nuestro conductor político, que nos dan la oportunidad de siempre que sea necesario que un compañero, un chico, una persona esté necesitando algo, acá estamos para ayudarlo siempre. Eh, como lo dice el afiche, exactamente. Eh, desde las 9 de la mañana ya vamos a estar acá eh, recibiendo más que nada la parte de, de higiene. Como se dice en el folleto, vuelvo a repetir, y sí, eh, todo lo que traigan será bienvenido. Los vecinos de calle Maipú, hay 567 aquí de la zona que se acerquen con estas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, sí, en realidad es maquinita de afeitar, eh, jabón de tocador, papel higiénico, que son las cosas que, que más se precisan por ahí en, en, en donde usted van a, van a recepcionar las cosas. Pañales para adultos y para niños, pero quiero hacer un punto en que no solamente estamos pidiéndole colaboración a los vecinos de alrededor, sino que está colaborando todo lo que es el empleado municipal en sus distintas reparticiones. Ahí van a estar cada dirección, cada, cada repartición, va a tener su delegado representante que va a estar, van a estar acercando cosas ese día. O sea, eh, todo el gremio y la afiliada municipal va a estar eh, colaborando en esto y también todo lo que sea los vecinos de acá y de estos lados, que sepan que en Maipú 567, el sábado 8 de diciembre, vamos a estar de 9 de la mañana a 4 de la tarde recepcionando todo, todo lo que para ellos por ahí le parezca poco, para el que necesita es un montón. Así que desde ya los esperamos a todos.